A través de una comunicación del Gran Ducado de Luxemburgo, anunció el cierre de su embajada en Nicaragua. La misiva dirigida a las misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en Managua notifican la decisión del retiro de representación. La carta, con fecha del 31 de diciembre del 2021, inició a circular hasta este 4 de enero del 2022. Según la información, la decisión ha sido orientada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y se hará efectiva el próximo primero de febrero del 2022, luego de que haya salido del país su representante en la capital de Nicaragua. Luxemburgo aclara que, a pesar del retiro físico de su delegación, mantendrán las relaciones bilaterales con Nicaragua, solo que a través de la Embajada de Luxemburgo en Washington, D.C. En el marco de lo indicado, se informa que el señor Joe Heibuch, encargado de negocios, así finalizará su misión en Nicaragua el 30 de enero del 2022, puntualiza la comunicación. Las relaciones de cooperación entre el Gran Ducado de Luxemburgo y la República de Nicaragua iniciaron en los años 90 y desde entonces no han dejado de desarrollarse continuamente. En el 2007, una oficina de cooperación de Luxemburgo abrió sus puertas en Managua, la que adquirió el estatus de embajada en febrero del 2008. En el 2006 se firmó un acuerdo de cooperación que contó con un presupuesto de 31.6 millones de euros. Su propósito fue contribuir a la reducción de la pobreza, y fomentar el desarrollo sostenible en Nicaragua. Luego, con un presupuesto de 35 millones de euros, se firmó en abril del año 2011 un nuevo acuerdo de cooperación en los sectores turismo, salud y formación profesional, retirándose progresivamente del sector agua y saneamiento. Posterior, en febrero del 2015, se firmó un nuevo proyecto, presupuesto indicado que fue de 28.66 millones de euros, repartidos entre la cooperación bilateral de salud, formación profesional y desarrollo local a través del turismo, cooperación multilateral de salud, apoyo a la sociedad civil y al sector privado. Luxemburgo apoyó el programa de merienda escolar con 3 millones de euros para el periodo del 2019 al 2021, contribuyendo así a la seguridad alimentaria al garantizar comidas nutritivas a 182.000 niños en más de 2.000 escuelas de las zonas rurales del departamento de Jinotega y de la región autónoma de la Costa Caribe Norte. Además, contribuyeron a temáticas como los derechos de la mujer y los derechos socioeconómicos al apoyar proyectos de ONG locales por medios de fondo de apoyo a la sociedad civil, gestionando por Oxfam. 1.400.000 euros para el periodo del 2019 al 2021 fueron presupuestados para estos proyectos. La embajada también apoyó puntualmente a microproyectos representados por socios nicaragüenses. En la actualidad, dos ONG luxemburguesas trabajan en Nicaragua ejecutando proyectos en zonas del desarrollo rural, los servicios sociales y la formación profesional. Hasta el momento, las autoridades presidenciales aún no se han pronunciado al respecto. Para noticias, 12 Gabriela Solórzano.